muchachos, ¿cómo están todos? Es una alegría para mí poder volver a estar aquí otra vez con ustedes, trayéndoles un nuevo video de pesca, un nuevo video de aquellas cosas que nos gustan a nosotros sobre la pesca. En esta oportunidad quiero que aprendamos algunas cosas sobre alertas de pesca nocturnas. Les vamos a mostrar las alertas de pesca que nosotros usamos cuando salimos a pescar en la noche y vamos a aprender a hacer una alerta de pesca muy sencilla, también nocturna. Entonces la idea es que este video les pueda servir a ustedes para cuando vayan a pescar. Bien muchachos, la primera alerta de pesca que vamos a aprender a hacer nosotros es esta. Es una alerta de pesca muy sencilla, una alerta de luz constante. Es muy fácil de hacer. ¿Para qué nos sirven estas alertas de pesca a nosotros? Cuando nosotros vamos a pescar en la noche, generalmente nosotros guindamos anzuelos a lo largo del río. Guindamos 5, 6, 7 anzuelos a lo largo del río. Pero como es de noche y los ríos donde nosotros frecuentemente vamos tienen mucha selva en sus orillas, entonces es muy fácil perderse, sobre todo en esas noches sin luna, que son las mejores noches para pescar. Se pierde uno muy fácil en esa oscuridad tan tremenda. Y si es un lugar nuevo donde nosotros no hayamos ido, sea la primera vez que vamos o no lo conozcamos muy bien, es muy fácil perdernos o perder esos anzuelos que guindamos. Entonces estas luces son muy importantes porque nos ayudan, las vamos a colocar donde amarramos cada anzuelo, nos van a ayudar a identificar dónde están ubicados. Esta luz, una luz de esta se puede identificar fácilmente a 500, 1000 metros, se puede identificar una luz de esta. Entonces vamos a saber dónde tenemos todos nuestros anzuelos guindados a lo largo del río y no nos vamos a perder. Y cuando vayamos a ir a revisarlos, cada media hora, cada hora los vamos a encontrar muy fácilmente. Entonces la idea es que la aprendamos a hacer, es muy sencilla. De una, vamos con el tutorial de cómo hacerla. El primer elemento que vamos a usar es esta cinta. Se llama cinta termoajustable, es una cinta que viene hueca. La venden en cualquier sitio donde vendan elementos de electrónica, donde vendan cables, bombillos, pilas. Allá la consiguen, es una cinta supremamente económica. Un metro de esto vale por ahí un dólar, menos de un dólar, mucho menos de un dólar. Usar también un bombillo LED o un diodo, mírenlo. Cualquier tipo de bombillo LED. Vienen así con dos alambrecitos donde le entra la energía. Vamos a usar también una manguera plástica, este tipo, hueca, obviamente. El grosor, pues la idea es que el bombillo quepa dentro de la manguera, que quepa bien dentro de la manguera. Entonces la idea es que primero compre el bombillo y después compre la manguera. Necesitamos silicona. Vamos a usar también un briquet o un encendedor, que vamos a necesitar el fuego. La pila, yo recomiendo una pila de estas, que es una pila de 3 voltios, es una pila que tiene suficiente energía, es decir que la alerta nos va a durar mucho tiempo para ir a muchas pescas. Bien, entonces lo que vamos a hacer es muy sencillo, simplemente esto. Lo que vamos a hacer es lograr que la pila quede conectada ahí al bombillo. Entonces vamos a inventarnos un dispositivo para que todo quede ajustado y sirva para que esto funcione en la intemperie. Bien muchachos, el primer paso que vamos a hacer es cortar unos 7 centímetros de la cinta termoajustable. Como les dije, la cinta es hueca. Es hueca y ahí vamos a ingresar la pila que tenemos. Entonces vamos a ingresar la pila de 3 voltios en la cinta termoajustable hasta que quede más o menos en la mitad. Hasta que ella quede más o menos, la pila quede ubicada más o menos aquí en la mitad. Lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a cortar dos pedazos de manguera para que nos quede el dispositivo así, como está en este. Un pedazo aquí adelante y un pedazo aquí atrás. Bien, cortamos dos pedacitos de más o menos de 4 centímetros de manguera, que lo que vamos a hacer es los vamos a ubicar acá, a cada lado por dentro de la cinta, de esta manera. Bien, este paso cuál es, vamos a colocar un pedazo de manguera, el que no tiene el bombillo mejor, porque vamos a usar el calor para que la cinta tome la forma de la manguera. Entonces vamos a ir aplicándole calor y ya se va a ir ajustando a la forma de la manguera. Entonces con un briquet y con un encendedor le vamos aplicando calor. Le aplicamos calor por todos los lados. Y
ella ya quedó con la forma de la manguera. Ya se encogió y quedó de la forma de la manguera. Entonces la dejamos ahí un poquito, que se endurezca un poquito, y luego la sacamos. Eso nos va a servir para que cuando ingresemos la manguera con el bombillo, quede ajustada y encienda la pila, y la pila enciende el bombillo de una vez. Vamos a ingresar el bombillo dentro de uno de los cortes de la manguera que hicimos, de esta manera, hasta cierto punto, y dejando parte de los cablecitos por fuera, porque son los que van a ir conectados a la pila. Y lo que vamos a hacer es que vamos a rellenar la manguera con silicona, por aquí y por aquí, por ambos orificios les vamos a ingresar la silicona, para que esto quede hermético. Ingresamos ahí la silicona, procuramos que las paticas queden por fuera, bien por fuera. Ingresamos por el otro lado también lo que más podamos de silicona. Esto lo que va a hacer es que que la luz se refleje a través de todo el tubo. Echamos buena silicona para que alumbre todo el tubo. El bombillo también por dentro. Las paticas por fuera, el bombillo quedó por dentro y quedó hermético con la silicona. Ahora vamos a dejar que se seque. Y vamos a ingresarlo para probar si está funcionando o no. Cuando compren los bombillitos, procuren que sean bombillos que tengan las paticas bien largas. Mira, ya quedó. Si ven que la silicona, la luz se refleja a través de toda la silicona, entonces vamos a poder identificar una luz más grande en la distancia. Entonces ahí está. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Aquí en el otro lado opuesto, vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos con la manguera. Y listo, muchachos, ya quedó nuestra alerta de pesca, queda así. Bien. Esta partecita de aquí atrás nos sirve para colocarle una ramita o para amarrarle algo donde la queramos ubicar, donde la queramos colgar. Bueno, muchachos, así queda alumbrando la alerta de pesca. Ah, muchachos, entonces así queda la alerta. La idea es que usted la pueda hacer el proyecto también en casa, es muy fácil de hacer y pues es muy divertido, y usted va haciendo así sus propias cositas para la pesca. Voy a mostrarles el video de cómo nosotros lo usamos en nuestras pescas. Bueno, muchachos, les voy a mostrar, como podemos ver, mire, ahí se puede observar dónde están ubicados nuestros anzuelos. Ahí se pueden observar las luces LED. Como pueden ver, son muy efectivas para esos lugares donde son totalmente oscuros, donde hay mucho matorral, mucha zona selvática. Entonces son muy efectivos. Esa pilita también dura bastante tiempo, pueden durar toda la noche encendidas, duran para bastantes pescas, entonces son muy sencillos de hacer, son muy económicos y son muy efectivos cuando venimos a pescar de noche. Bueno, muchachos, acá no sé si alcancen a ver a la distancia, ya se ven las luces LED donde tenemos guindados los anzuelos. Como pueden ver, estoy a casi a más de unos 500 metros de distancia y se ven perfectamente. Casi esta cámara casi no lo alcanza a captar, pero en la realidad, miren, los voy a acercar. Mirenlos, allá se alcanzan a ver. Entonces vemos que esas luces sí son bien efectivas para cuando pescamos de noche. Estoy casi a más de 500 metros y se ven perfectamente las luces. Mírenlas. Ahí las pueden observar. Voy a hacerle. Ahí le hice el zoom y se pueden observar. Desde aquí le voy a acercar lo más que pueda y lo voy a alejar. Pero aquí en la realidad se ven perfectamente. Entonces esas luces LED son muy efectivas. Bien, muchachos, como les decía, la debilidad de estas alertas de pesca es que su luz permanece encendida constante. Y la idea es encontrar una alerta que funcionara o alumbrara solamente cuando el pez estuviera picando o reaccionara al movimiento de la línea.
vio una idea que me pareció muy, muy interesante y que la podíamos aplicar nosotros como una alerta de pesca, y son estas lucecitas que las usan para colocarlas en las bicicletas, en los aros de las bicicletas, en los rines de las bicicletas, colocan estas luces y ellas alumbran en la medida en que se va moviendo, en que la rueda va girando. Estas luces sí reaccionan al movimiento, entonces también las podemos usar como nuestras, como alertas de pesca, y ella permanece apagada, es decir, no gasta energía, no gasta pila, y solo funciona, solo se activa cuando la línea se está moviendo, es decir, cuando el pez está picando, entonces nos vendría a avisar. También serviría, yo uso las dos, los dos estilos de alertas de pesca. Entonces, pero les voy a mostrar el video de cómo funciona esta alerta de pesca allá en campo. Sí, claro. Bueno, muchachos, les voy a mostrar la otra alarma de luz que conseguimos para mirar si es efectivo o no. Mira, es esta. Estas son las alarmas, las lucecitas que vienen para las bicicletas, pero son muy efectivas para nosotros porque esta alumbra solamente con el movimiento. Entonces cuando el pez pica, si se dan cuenta, ella ilumina, que eso es lo que necesitamos cuando estamos en un lugar de estos así de oscuro. En la distancia, una luz de estas se puede distinguir a más de 500 metros. Entonces sabemos que el pez está picando. Voy a apagar la linterna para que miremos. Bueno. Son muy efectivas. ¿Por qué no sirven más que las otras, que las que permanecen encendidas? Pues ambas nos sirven, pero esta nos indica cuando el pez está picando. Como pueden observar. Y alumbran demasiado. Entonces, y su pila no se va a gastar porque solamente alumbra cuando el pez pica. Entonces, también son muy efectivas. Generalmente yo uso las dos porque con esta que permanece encendida sé dónde está colgado el guindo, pero con esta otra sé cuando el pescado está picando. Entonces, en estos lugares así oscuro usamos estas dos. Vamos a ver cómo se ven. Así permanecen encendidas en la oscuridad. Bueno, muchachos, vamos a quitar con esas botellitas también. Pero vea, como está de noche y no se ve absolutamente nada, le metimos unas alarmas por dentro. Para cuando, si el pescado está jalando, vamos a detectarlas desde afuera. Alúmbreme acá con los chitos para que sea un poquito. Aquí está la botellita, está amarrado al nylon ahí. Y acá tenemos la alerta de pesca. Pues muchachos, antes de pasar a la siguiente alerta de pesca, quiero darle las gracias a los muchachos de Cuber Unlimited, que son una tienda de ropa. Ellos son los que nos dieron esos accesorios, son los que siempre nos patrocinan, nos han patrocinado muchas veces en nuestras aventuras de pesca. Ellos tienen una tienda online de ropa, ellos diseñan ropa, hacen estampados de ropa, tienen sus propios diseños. También, si usted desea hacer un diseño, lo puede mandar a hacer con ellos. Ellos hicieron esta gorra, hicieron esta gorra. Todos los elementos que nosotros usamos de pesca los mandamos a hacer con ellos. Pero ellos diseñan también todo tipo de ropa para vestir. Entonces, con ellos ustedes pueden mandar a hacer los diseños de sus gorras, de sus buzos. De todo tipo de ropa que quieran mandar a hacer, la pueden hacer con ellos. Usan materiales de excelente calidad, entonces... Muchas gracias a los muchachos de Cuber Unlimited, un saludo para ellos. Esta es otra de las alertas de pesca que nosotros usamos. Esta es una alerta que viene con cascabel y nos sirve para el día y para la noche porque también tiene una luz. Entonces estas las venden por internet en AliExpress, les voy a dejar el link de la página donde las pueden comprar. Son supremamente económicas, me valieron como $5 y tenían como 10 de estas alertas. Lo único malo es que la pila se gasta muy rápidamente. No dura tanto como dura la pila de esta alerta que se puede fabricar en casa. Esta pila se gasta más rápido, pero pues también sirve. Estos cascabeles nos sirven en el día y en la noche. Pero lógicamente con anzuelos que hayamos dejado cerca o si la caña de pescar la dejamos cerca, porque esto no se alcanza a escuchar en la distancia. Pero la luz sí la alcanzamos a ver en la distancia. Entonces también es muy efectiva y les voy a mostrar un videito de cómo la colocamos nosotros allá en campo. Bueno, muchachos, conseguimos también estas otras alarmas. Las compramos por AliExpress, ya vienen hechas, también son muy prácticas, vienen además con una lucecita y vienen además con unos cascabeles que suenan cuando el pescado pica, entonces también son muy,
muy efectivas. Vamos a dejar la guindada ahí. Vamos a hacerlas sin luz. Hacen muy buena luz. La otra alerta de pesca que nosotros usamos es esta, es la cinta reflectiva. Simplemente es colocarla en los lugares donde guindamos nuestros anzuelos y como vamos con nuestras linternas en la noche, apenas la alumbremos, ella nos va a reflejar y vamos a poder ubicar bien dónde están ubicados esos nylon o esos guindos que colocamos. Entonces les vamos a mostrar un videito también de cómo lo usamos nosotros cuando estamos pescando. Vean, muchachos, otra forma de alerta de pesca que usamos nosotros es colocar cinta reflectiva donde tenemos los guindos. ¿Sí ven cómo la podemos observar desde lejos? Para ubicarnos donde tenemos guindados los anzuelos. Entonces esa es otra alerta de pesca que es muy efectiva, ya que digamos aquí no podemos usar las, como estamos pescando desde la canoa, no podemos usar las luces para no espantar los pescados. Entonces usamos son estas cintas reflectivas. Vamos a revisar qué hay acá. Nada, muchachos, les damos gracias por ver el video, los invitamos para que se suscriban al canal y así YouTube les avise cada vez que subamos videos nuevos, lo compartan, le den like. Eso es todo por hoy, nos vemos en una próxima oportunidad, que Dios los bendiga, que Dios los guarde y hasta la próxima.